River, viene el centro, Mercado. Gol de River. Lo hizo Mercado, señores. 30 minutos y medio. River 2, Gamba saca 0. Gaby Mercado lo hizo. Ha merecido más, señores. Va por otro. Centro de Rojas. Maidana. Lo hizo Jonathan Maidana, señores. Era corto el resultado, merecía mucho más River. Lo hizo Jonathan de cabeza. Hacía cuánto no metía uno de cabeza. Me acordé de aquel de Funes Mori. River 2, Cruzeiro 0, Maidana lo hizo. Corona River, un extraordinario primer tiempo, realmente. Corto con Mora, allí Martínez. Viene Mora, atención, lo tiene Mora. Lo hizo Rodrigo Mora, 42 minutos, menos mal que existe Mora para River, señores, River 1, San José 0, Mora lo hizo. Muy limpio Sánchez, perfecto, va Carlos, va, Alario, sigue Alario en cortada, aquí viene Sánchez, va al centro, viene Mora, estaba solo Pico a colocar, ¡gol! Lo hizo Alario, señores. 26 minutos de primer tiempo. Todas las facilidades que las da la Liga. River gana, River 1. Gana bien, ¿eh? River 1, Liga 0. Llueve con todo, de manera intensa. Miro reloj y marca, amigos de Radio Rivadavia. 44 minutos, primer tiempo, River 0, Tigre 0. La pelota se disputa entre cuartos de campo cerca del área de Tigre. La cambia toda, Poncio clarificando para Banchioni y dos para el camino. Gran maniobra individual. Le va a pegar Banchioni y mete para Alario. Para que sea histórico, para que sea vibrante, emocionante, para que disfrute como nunca, para que goce Alario. Así fue Banchioni, la tiró, la corrió, se la llevó, guapió en el agua, sacó un zurdazo notable como con la mano le puso esa pelota a Banchioni, casi frontal el centro desde la izquierda a la cabeza de Alario. El final del partido. Sí, porque a River le preocupa más el resultado que el rendimiento de Guaraní. Está tan cerca el equipo paraguayo. Allá va la pelota y se viene y vale. Alario, ahí está Alario. ¡Gol! ¡Gol! Sí, de River. ¡Gol! ¡De River! ¡Finalista! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Llegó Alario! Echarlo por arriba de la cabeza de Aguilar y gritarlo fuerte, River.
resultado que se amiga con los merecimientos. Y otro pase espectacular de Tabaré Viudez, que está cumpliendo un debut sensacional. Gran pase de cachetada para la llegada de Alario, que define a la perfección por arriba, mostrando también muchos argumentos. El taco de Cabenagui, el pase de Viudez y después la posterior definición de Alario. Todo había surgido con una recuperación y pase de Craneviter. River, que no merecía sufrir, que por lo menos merecía el empate, que es más equipo que Guaraní en todos los aspectos de juego, lo termina de definir con este gol. Le da argumentos a aquellos que realmente sostenían que River es más. Más de 1.80 m. Uy, ah, no. Que te atropelle un camión como eso, pobre Mora. Acá está Gutiérrez, tiene que terminar el gol, sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Gutiérrez, señoras y señores. Y River sigue. River 3, Cruzeiro 0. Gutiérrez lo hizo. River se viene Mayada. Espera Pesela, espera Gutiérrez, pelota para Mayada, que gana la cuerda, va a colocar el centro, devolvía Torres Nilo, Mayada debajo, Gutiérrez, ¡Mora! ¡Gol! River, el uruguayo Mora, de media vuelta, el mejor jugador del partido es Mora. Certificado, rubricado con este gol que vale a una posible clasificación. River 2, Tigres 2, el uruguayo Rodrigo Mora lo dejó morado al equipo mexicano. Otra vez Mora, en este caso Teo, que la pone atrás. Y ese, el que estuvo siempre, el que buscó permanentemente. Cuando protesta Vizcay y todo el cuerpo técnico de River, Mora le da de media vuelta como viene y empata un partido que River no sospechaba poder empatar. El córner va, viene abriéndose para Balanta. Balanta que gana y está Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Carlos Sánchez. Señores, siempre está Carlos Sánchez. A los 27 minutos del segundo tiempo, empata el partido River 1, Tigres 1, Carlos Sánchez lo hizo. Pegó la pelota el Miralles, por eso ya lo hace Lucho. Alario, enamora, tocó la pelota para la izquierda, Piti Martínez, ahora sí para Alario. Descargó para Sánchez, el remate, golazo. ¡Gol, Mora! ¡Golazo de River! Tremendo derechazo del uruguayo. Tremendo golazo de Mora, descuenta River ahora. Gana Huracán 2-1, gol de Mora. Primera vez que River logra poner a Alario en esa situación para abastecer a Mora, y Mora con oportunidades de definir de cara al arco. Le dio vuelta el arco a Marcos Díaz. Tremendo golazo de River. Saca Craneviter. Se viene Alario, tocó para Mora. Andanda y se va Mora, se va. Ahí está Mora, la picó. Lo hizo Mora, señoras y señores. 27 minutos. Extraordinario el uruguayo. Pinchando esa pelota, magnífico. Mora lo hizo. River 2, Guaraní 0. Que no se vaya Mora, dicen los hinchas de River. Mora, magnífico en este gol. Lo dicho en el primer tiempo, Mora es el mejor delantero de River. Quizás el mejor jugador de River de toda esta etapa. Recuerdo aquella histórica actuación en Monterrey. Y aquí, otra vez, gran pase de Alario, ¿no? Una pelota que prosigue el ex jugador de Colón, y qué bien la pica Mora ante un buen arquero que se desentiende de la acción creyendo que la pelota se iba. Golazo del uruguayo. Gran gol del mejor jugador de River de los últimos tiempos. Señoras y señores, pelota para Casco, se viene River. Aquí va Casco con Gil, gana Casco, se viene el centro y está Carlito. ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Sánchez, era la llave de River. Señoras y señores, a los 19 minutos del primer tiempo, Sánchez pone River 1. Ya Pecovense 0.
y cayó. Qué bien Casco, ¿eh? Qué bien Casco. Aprovechando el envión, el empuje, el anticipo como jugada ofensiva. El anticipo es un instrumento ofensivo también. Y aquí le cambia el ritmo cuando se arrima Gil. Y después el criterio para no tirar un centro cualquiera, sino tirar un centro atrás contra los defensores que instintivamente van hacia el arco y los volantes que instintivamente pican o acompañan a los sectores vacíos. Sigue Rodrigo, Mora, espera Caprós, vive el centro. ¡Oh! Señores, 37 minutos, no había olor a penales, por lo menos por ahora no había olor. Señores, el encuentro Caprós, 38 minutos ya. Gana River, lo hizo Caprós, gana River, 1-0. Le empezó muy bien Boyé otra vez, rebotando de primera. La fue tejiendo River con paciencia para encontrar a Mora. Fuera del área como wing izquierdo, ahí pide la pelota Mora, mano a mano. Caprós va a ir por el lado opuesto, ahí pica, se va a ubicar detrás de Navarro y le roba la cartera. Hace un golazo, por eso un recurso, un taconazo de escuela, dirían en España. Pic, un golazo, pedazo de gol hizo Caprós. Levantó la cabeza Mora, no buscó la primera referencia. Le pegó durante toda la noche Pijulichi. Sánchez detiene y gana por encima de todas las cabezas brasileñas, pero va Pijulichi al arco. Y creo que me está diciendo, pero relator, que me querés tanto, te olvidabas de mi bisturí, la clavé arriba, relator, en el ángulo derecho, un golazo para River, que pelota quieta a los 19 minutos, está volviendo Piju, está volviendo el bisturí, un navajazo, diría alguien del barrio de Pijulichi en el ángulo. River 2, Chapecoense 1.